Soy parte del Coleazuyo, mis papás son de Jujuy, yo nací acá en Buenos Aires y bueno, yo soy Coya, quechua aymara y muy orgullosa de mi cultura y vengo acá a traerlo y a difundirlo a todos los que no conocen. Y bueno, esta propuesta surgió del Ministerio de Cultura de Nación, nos invitó a nosotros, a Ilio Sertagnani, a través de Enrique Samar, que es un director, ahora está jubilado, que nos conoce hace muchísimo tiempo porque nosotros ensayamos en la Plaza Tupac Amaru, que antes se llamaba Plaza de los Virreyes, y bueno, después de mucha fuerza y de mucho empuje logramos que se llame Plaza Tupac Amaru. Así que hoy trajimos acá la música de los pueblos originarios, la música que por mucho tiempo se negó a nosotros mismos. Acá estamos en Constitución ahora, vi tocar el grupo y me gustó y me quedé a mirar. Es que está todo el mundo contento, porque yo hace mucho que no venía a esta estación de Constitución y antes veías cara triste, corriendo, y ahora la gente va tranquila, caminando, los trenes se están arreglando, está todo muy bien. Nosotros veníamos de hacer unas cosas, somos de Citibel, bueno, nos quedamos un ratito mirándolos, hoy con los Icus tocando, muy lindo, y bueno, ahora el baile precioso. La cultura es algo igual que la educación, es una cosa muy importante para los pueblos, para la unión de los pueblos también. También había gente que viene también de comunidades, que bueno, por una cuestión de trabajo, viene acá y busca, en las ciudades uno busca eso, porque tanto como mis papás como los de él, los míos por ejemplo de Jujuy, vinieron y se desarraigaron de su cultura. Y venir acá, estar en una ciudad tan grande y escuchar un sikus, una tarca o una huancara, es algo hermoso para la gente que viene a trabajar desde sus provincias. Yo creo que hay gente también ahí que estuvo y que se encontró y que le gustó muchísimo, que fue sorprendente. Me encantó y aparte es algo que tenemos que incorporar a nuestra cultura, en realidad. Estamos dentro de la cultura y esto es muy importante, hacerlo ver así de esta manera. Bueno, es bueno porque es una distracción y es una manera de mostrar lo que ellos saben y de que no se olviden de dónde venimos. Lo agarré empezado, no sé si van a estar de vuelta, buenísimo. La otra vez también me sorprendió que estuvo uno de los hermanos Ábalos. Y bueno, me gusta el folclore. ¿Qué significa en Plaza Constitución tener espectáculos? No, es buenísimo. Ojalá que se haga siempre, siempre lo que es cultura y encima lo nuestro, es emocionante. Para nosotros es un orgullo poder mostrar las raíces que durante muchos años en nuestra niñez se veía poco, ¿no? Y que ahora vemos realmente el cambio y estamos orgullosos de poder expresarnos como pueblos originarios.